I wanted to go back and comment on this because I agree with this comment. I agree with you. I think that Mexico is great as far as education goes. And I would say, you know, I mean, in some things, yeah, it is better than American schools, right? I think it prepares you for like real life, which is something that American schools don't always do. They're more like comfortable, right? Como que la infraestructura está mejor, right? The buildings and everything is overall better, you know, or whatever. But here, we have materias, por ejemplo, que si van más avanzados. Por ejemplo, math is more advanced. Se les enseñan valores, formación cívica y ética. Y pues como que otras materias que no se enseñan en Estados Unidos, ¿verdad? Pues sí, es un poquito diferente. If you're in Mexico, you know that there's no government, like, funding, right? So our schools are lacking a lot, like a whole lot. And that's the reason why people have to pay private. And, you know, private schools in Mexico are a thing for real. Like, you go from really, you know, affordable ones to really expensive ones. And where people really go all out. And at least here in Nuevo Laredo, the prices, I mean, they go up. Yo creo que un average sería como 3,000 pesos al mes por niño. Entonces, pues, en una escuela americana, pues no pagas eso, ¿me entiendes? Entonces, pues sí, por comodidad, porque los planteles, o sea, la verdad, sí, no en todos los lugares, like, there's some schools that are really just, they're well kept and managed and everything, but a lot of it has to do with the, like, with the parents, right? They even have, like, como que tipo de, there's a name for this, right? Pero siempre hay como que una tesorera y un tipo de, que donde se reúnen y de esta manera pueden como que hacer ciertos eventos o cuotas escolares o lo que sea para poder cumplir los gastos de la escuela, porque yo pienso que el gobierno a lo mucho y paga luz y agua, ¿no? Yo pienso. Y ya el resto de todo lo demás corre por la escuela. Por eso es que la educación en México es buena, es solo como que el sistema de las cosas, por ejemplo, eso de que no hay suficiente, o sea, de que no hay suficiente apoyo, ¿verdad? Y de que, pues, gasta mucho el padre de familia porque tienes que pagar, o sea, hasta por exámenes a veces, ¿me entiendes? Entonces, esa es como que la queja de, pues, en realidad del mexicano, porque no, si los salarios muy apenas dan para vivir, imagínate tener que pagar, o sea, por 2, 3, 4, 5, 6 niños, o sea, hay gente que tiene muchos hijos, imagínate tener que pagar, o sea, cuotas voluntarias, como ahorita que entran a la escuela en la secundaria, nosotros acabamos de pagar 700 pesos, pero hay escuelas ahorita que estoy viendo que pagaron hasta 2,200 pesos, o sea, imagínate por niño, imagínate si tienes dos de secundaria o prepa, o, man, o sea, es mucho, entonces no son públicas, ¿sí me entiendes? O sea, sí cuesta la educación, yo creo que esa es como que la queja, ¿verdad? Yo aquí tuve a mis niños en privada, mostly, porque yo soy maestra, entonces siempre como que me los llevaba conmigo desde que estaban chiquititos, y en pública, y hay muy buenas escuelas públicas también. Es solamente eso de que tienes que como que pagar al mes por limpieza, por más útiles de tu hijo y de limpieza, a veces papel de baño tienen que llevar, no hay desayunos escolares, que pues por ejemplo en Estados Unidos, ¿verdad? Que claro, o sea, lo pagan las taxas de la gente, en realidad el ciudadano es el que paga los school lunches en la mañana de niños, o sea, americanos y no americanos, o sea, los mantiene hasta que se gradúan. Aquí en México pues no es así, ¿verdad? No hay nada gratis. Entonces ahí es donde el gobierno allá, por ejemplo, hace más que aquí por nuestros niños. Y como enfermera te lo digo porque yo en este último lugar donde estuve, Cefien se llama, está a las afueras de la ciudad, allá en una colonia lejana, y a veces nos mandaban para allá a hacer como que prácticas, ¿verdad?, a la comunidad por parte de mi universidad. Entonces tenían programas para niños por esta misma razón de que había desnutrición, había mucha deshidratación, por ejemplo ahorita en el verano de que pues there's no school buses, entonces tienen que caminar distancias
to and from school, you know. Hay lugares donde, por ejemplo, en el sur tienen mototaxis, ¿verdad? Porque nosotros íbamos a usar esas cuando mi niño, el grande, lo tenía yo en first grade, creo que es cuando íbamos en Mérida, Yucatán. Pero pues tienes que pagar $5 de ida, $5 de venida, o sea, pues es un gasto, ¿verdad? Igual que es como gastar gasolina, pero a lo que voy es de que en Estados Unidos pues tuvieras un school bus, ¿verdad? A menos que vivieras muy cerquita de la escuela, pues te vas caminando, en este caso pues no. Entonces hay muchos niños que sí, pues sí caminan muchas distancias, todo eso, todo influye. Piensas que no, pero para nosotros que podemos costear estos gastos, pero para la gente que no, ahí es donde entra el problema y ahí es donde, pues, esa es la razón por la que hay mucho rezago, ¿verdad? Y, pues, hablando ya, o sea, bien, esa es la razón por la que, pues, Obrador decide meter becas y becar a todos los niños parejos, o sea, de que van a tener dinero sí o sí para ir a la escuela, para transportarse a la escuela, para comer en la escuela, para comprar un lápiz, para comprar una carpeta, porque allá en Estados Unidos pues sobran estas cosas. Nosotros las familias, se puede decir, de una clase media, ¿verdad? Pues también podemos costear cuadernos cosidos, que hasta eso. Aquí ahorita, por ejemplo, la entrada a lo que es primaria, secundaria y no sé, creo que prepa ya no maneja tanto, maneja más binder. Pero aquí lo que es primaria y secundaria, los cuadernos cosidos son los caros ahorita. Al inicio, yo tengo un niño de secundaria ahorita, el menor, ¿verdad? Ya vamos acabando con él, gracias a Dios. Entonces, aún así son 7. Y cada cuaderno norma te anda costando de 60 a $70. O sea, si le multiplicas, te sale un buen, ¿me entiendes? Nada más en cuadernos. Que aún traducido a dólar, ¿verdad? Pues, o sea, es caro, sí sale caro, ¿verdad? Sí es caro, la verdad. Eso y estarte pidiendo todo el año, te están pidiendo. Volvemos a lo mismo, si tienes para pagar, pues no te duele tanto, porque o yo, por ejemplo, de que siempre estuvieron en escuela privada, aunque yo estaba ahí, yo tenía que comprar material, que los libros son carísimos, o sea, estás hablando de hasta 7,000 y pico de pesos, o sea, el paquete de curriculum que lleva el colegio, aparte de los que da la SEP, que son gratis, o sea, el gobierno, pero pues los usan como que para lo súper necesario y se basan todo en su currículum, en verdad que trae lo mismo, pero o sea, sí es un gasto, a eso vamos. Y pues lo bueno de lo que dices tú ahorita de que van saliendo del high school y así con más preparación, eso sí se lo doy a México 100%, o sea, que es lo que les digo, México te prepara para la vida, la verdad. México no te da nada desde nunca. O sea, tienes que trabajar por todo y yo creo que ahí es donde está la verdadera formación. Porque Estados Unidos es bueno porque te da todo, ¿verdad? Pero México es bueno porque te enseña a perseverar a pesar de, ¿me entiendes? Y eso es una formación para la vida, a fin de cuentas. O sea, aquí va a ganar el que le eche ganas. Aquí se va a educar el que le eche ganas, el que no, o sea, porque no va a haber para el pisto y va a haber para los libros de la secundaria. O sea, no va a haber, tienes que tomar una decisión, ¿verdad? Algo que a lo mejor pues en otro lado, ¿no? Pero sí, salen educados para hacer, son como oficios que hacen en las prepas, hasta las secundarias, de welding, de esto, de refrigeración. O sea, salen súper preparados ya, listos para trabajar con su diploma y pues la hacen súper bien.